Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar hoy el programa charlando sobre unas actividades que van a tener lugar 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre, que es el 31 de octubre, el Halloween, la noche del terror. Y a pesar de que ahora la situación mundial hace que la vivamos con mucho terror, sobre todo los habitantes que se encuentran en este momento en los lugares donde hay conflictos armados, en Gaza, en Israel, a pesar de que ese es un horror del que vamos a hablar dentro de un momentito en nuestra tertulia, ahora vamos a hablar de otra clase de horror, de un error más enfocado al ocio, de un error más llevadero, de un error que nos permite o nos permitiría olvidarnos momentáneamente o mientras está sucediendo esa actividad del horror real que tenemos en la guerra, porque la realidad supera la ficción. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar, como les digo, de esa actividad 27, 28, 29, 30 y 31 de octubre, el matadero. Atención Tenerife, de la mano de los productores de Horror House llega El Matadero, una terrorífica y excitante experiencia que difícilmente podrás olvidar. En esta nave solo entra ganado. Cerramos a medianoche. ¿Serás capaz de salir? En Sanadú del 27 al 31 de octubre. Más información en taquilla y tomatique.es. La verdad que da yuyu para todos los amantes del terror y que quieran disfrutar de esa actividad. No tienen un día, tienen cinco. Y es una actividad que se ha hecho en años anteriores y les digo que ha sido todo un éxito, así que tendrán que apresurarse. Si quieren informarse un poquito más de lo que va a suceder, de cómo será un poquito todo, aunque todo no se puede decir, obviamente, porque habrá algunas sorpresas, me imagino, que no se pueden desvelar. Pero para hablar de ese tema hemos invitado a Alfredo Montañés, que es productor creador de Horror House. Muy buenas noches, Alfredo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estás? Muy bien, gracias por la Aquí, invitación. un placer, un placer. Todo lo que suponga una oferta de ocio diferente es bienvenida, que bastante faltita que nos hace, Alfredo. Pues sí, desde nosotros, a ver, dentro, aparte de ser creador o productor de este evento, formo parte de la Asociación Animación, Ocio y Entretenimiento, que es ASAOYE, que en la cual es Johan García es el presidente y yo vicepresidente. Lo que tratamos es de que implementar que el ocio y el entretenimiento cada vez sea mayor, mejor y de mayor calidad, y no solo para hoteles, sino también para la gente de aquí. Entonces, viajamos, vemos y nos intentamos que llegue ese tipo de ocio que normalmente aquí no llega, que llega a Madrid, que llega a Barcelona, que tienes que viajar para poder verlo, y aquí no llega. Entonces nosotros estamos intentando poco a poco, cuesta mucho, pero poco a poco estamos intentando ir por este camino. Pues ahora me cuenta cómo ha llegado aquí y cómo han logrado que se establezca esa actividad. En cuanto a lo que decías, cuando estaba hablando con Johan Sí. en este caso para puntualizar los temas que íbamos a tratar, quedamos en que dentro de poquito, cuando tengan las agendas un poquito más libres, se pasan por el programa y hablamos de esa oferta de ocio y de esas actividades que se hacen, no Correcto. solo los hoteles, sino que es un sector Claro, sí, importantísimo de pero la sociedad, y no solo los hoteles, sino demás. también es importante que llegue ocio de calidad a Canarias. Antes de empezar a hablar de esto, por decirte puntualmente, fuimos los primeros en traer la exposición de bodies sobre el cuerpo humano. El año pasado, en febrero, la trajimos al Magma y luego estuvo en Las Palmas. No había estado nunca en Canarias, nunca. Qué Entonces, maravilla. es una exposición que lleva 38 años en gira y es la más vista del mundo, y con cuerpos reales y tal. Entonces, te das cuenta que apostamos, hombre, cuesta traer ese tipo de cosas, obvio, pero apostamos por un entretenimiento de calidad que al final el canario y la gente de aquí, el residente, lo agradece. Y que se suma a la oferta que tenemos aquí Claro, en Canarias que ya es de todos los mucha. sentidos, que ya es mucha, de gastronómica, paisajística, cultural, ya es Espectacular. mucha, pues más, todo sea bienvenido. El matadero, Alfredo, ¿qué es el matadero? Se nos ha ido un poquito la cabeza con lo del matadero. Resulta que el año pasado hicimos Horror House, una temática dedicada un poco a cada una de las mejores películas del terror o las más conocidas: Jason, Freddy Krueger, Michael Myers, La niña del exorcista, El resplandor, El resplandor. seguro. Teníamos una habitación de cada una temática, ¿no? Lo que pasa es que no esperábamos tanta expectativa, lo hicimos en el Seat Mall,
se nos desbordó. ¿No esperaba que fuera tanta gente? No, vino... ¿Eso fue el año pasado, Alfredo? El año pasado. Vinieron 6.000 personas en 4 días. ¡Guau! Éxito total. Sí, pero como aquel dice, mejor éxito bien controlado que no morir del éxito. Entonces, salió muy bien, funcionó todo muy bien, pero este año hemos querido mejorarlo, ¿no? Dado a que le hemos hecho una temática diferente, le hemos hecho una temática en la que hacemos sentir al espectador que ahora el ganado eres tú. Y de eso dice el vídeo, ¿no? Entonces, los animales son los que maltratan, son los que te cortan, son los que te... pues eso, un poquito en la línea de entrada. Ah, el ganado de ganado. Yo pensé que era el ganado como de vencido, como no, que hemos ganado. No. El ganado de animales somos nosotros, somos los que van a ver. Las personas que van a ver vale. El pasaje del terror este año, con la temática del matadero. Qué buena idea ponerse un poquito ahí en ese lugar, claro, ¿no? Ponerse en el lugar de los animales, lo que están pasando, lo que sufren y todo. Incluso, oye, porque siempre con un toque de humor, siempre con un toque de festivo, porque al final es una festividad, Halloween, ¿no? No estamos, queremos concienciar a la gente de que estas cosas pasan y tal. Y con esa temática hemos querido hacer ver pues cómo se les lleva por un burladero, cómo van por unos pasillos. Aquí no hay decoración. Hay otro vídeo que circula en redes que dice: no esperes ver calabazas ni fantasmitas. Aquí vas a ver un matadero, ¿no? Ahora el ganado eres tú. Cerramos a la medianoche y tal. Es como una línea muy, muy basada en eso, ¿no? Son los animales los que... Habrá caballos, habrá vacas, habrá cabras, conejos, todos disfrazados, pero son humanos, ¿no? Son una mezcla de humanoide animal, ¿no? Tremendo montaje, ¿eh? Sí, hemos hecho una idea un poco distinta. Al final nosotros venimos de Estados Unidos ahora de ver Universal allí. Y ah, qué bien. En un día me vi ocho pasajes del terror, con eso te digo todo. Sí. Y la idea es, pues bueno, hay que coger ideas fuera. Claro. Y dónde ir a los más grandes, siempre. Es ¿no? la mejor manera. Claro. Las personas que nos estén bien viendo que quieren ir, ¿qué es lo con lo que se van a encontrar? Bueno, ya sabemos que es el matadero, que vamos a hacer el ganado. Pero ¿qué se van a encontrar? ¿Va a ser un recorrido amplio? ¿Tienen que ir? ¿Va a ser un recorrido? ¿El tiempo que van a tardar? Correcto. Van a encontrar, en principio este año utilizamos una carpa grande de 20 por 40 metros. Y en la carpa lo que hacemos es un pasillo interior de 1 metro en el que es como si fuera un laberinto. Tiene recorridos distintos, donde normalmente vas guiado siempre por unas señales, pero en el transcurso del laberinto te vas encontrando personajes y escenas de terror siempre basadas en la carnicería, en el matadero y en esta línea, ¿no? Entonces va a ser un poco radical, lo queremos subir el nivel, ya que el año pasado hubo alguna crítica diciendo que éramos muy flojos. Que estaba muy bonito, que estaba muy tal, pero que asustó poco. Entonces, este año hemos subido el nivel para que la gente sufra un poco más. Divertidamente sufra un poco más. Alfredo, y eso va a ser los 5 días, ¿no? 27, 28, 29, 30 correcto. Y 31. De y... 19:30 a 23:30. Horas. Siempre es una hora. No, no. Es que haya... Hay diferentes funciones en... Nosotros desde las 19:30 hasta las 23:30 de la noche... 5 por lo menos. Son 5 horas, estamos abiertos ininterrumpidamente. Vale. Lo que pasa es que para no tener problemas a la hora de los aforos, este año lo que hemos hecho es poner tramos horarios. O sea, vale. Tú compras tu entrada para las 19:30, puedes venir hasta las 20:30. Vale. Entendido. De las 20:30 puedes venir a las 21:30 y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que no tengo que venir a las 20:30 en punto. Puedo entrar a las 21. Pero que en ese tramo de horario vale mi entrada. Vale. Obvio, si viene alguien que se ha equivocado o llega más tarde por lo que sea, nosotros vamos a hacer lo posible para validar la entrada para el siguiente horario. Vale. Pero con eso nosotros controlamos los aforos de la gente que va a venir. Vale. Entonces van a ser 25. La gente tiene 25 oportunidades. 5 días, 5 funciones, 5 horas, ¿no? O sea, 25. Pueden ir a cualquiera de las 25. Okay. ¿Las entradas en Tomatique? Tomatique.es o directamente en taquilla del evento, que se venderán a partir del día 27, perdón. Y las venderemos directamente allí. Se pueden comprar allí, cuestan lo mismo, no va a subir nada. Y bueno. ¿Cuánto cuestan? 10 euros. 10 euros. Bueno, 10 euros. Es un precio popular. El año pasado también lo teníamos en 12, lo hemos bajado un poquito. Creemos que queremos ir mejorando la oferta, pero a la misma vez sin subir el precio. Porque la importancia de esto es que venga mucha gente. Que lo bonito es que haya ese ambiente. Este año tenemos actores fuera durante todos los 5 días, donde van a estar animando, donde van a estar asustando. Te van a tratar como ganado. Venga, vamos. Y entonces va a haber una interacción antes de entrar. Ya,
desde que tú estás en la cola, ¿no? Y entonces cuando ya entras, entras con una predisposición y entras ya más metido en el papel, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es lo que intentamos. Esperan éxito, ¿verdad? Porque si el año pasado fue así, me imagino que... Esperamos que tener éxito. Somos unos noveleros para sentir el miedo y para todas esas opciones diferentes, ¿no? Yo creo que Halloween es una festividad adquirida, que no es nuestra, esto es anglosajón más bien, ¿no? Alfredo, la gente le da mucha caña a Halloween. Sí, eso es lo que te venía a explicar. Pero a los niños les encanta. Dicen que es el más feliz de su vida. Y yo creo que si un niño celebra Halloween, no significa que ese niño a los pocos días no esté corriendo el cacharro en las fiestas de San Andrés. Correcto. No va una cosa. Yo creo que hay espacio para todo, mientras no se pisen las fechas, ¿no? San Andrés es cuando San Andrés, Navidad es Navidad, Semana Santa es Semana Santa, y nosotros adquirimos, pues a través de los años, lo que te estaba diciendo, hemos adquirido esta festividad anglosajona, que es más bien americana e inglesa, que bueno, cada año se va festejando más, es normal, es una festividad que cualquier cosa que implica disfrazarse, mantener festividad, tener unos días de reunión familiar o amigos, esto pues implica que la gente es feliz. Entonces, cuando la gente es feliz, quiere promover esto, ¿no? Es entendible, no es nada más del otro mundo. Y a los niños, como digo, a los mayores, pero a los niños les fascina, es que les vuelve loco esa época. Todo. Pues, ¿por qué no se pueden divertir? Sí, el truco trato, ¿por qué no se pueden divertir? Que después le ponemos el cacharro también y lo corren. Y saben lo que es un guanche y saben todo. No hay problema por eso. ¿Quieres añadir algo más, Alfredo? Nada, contar un poquito, aclarar que nosotros venimos de la mítica Casa del Terror de Madrid, el Túnel del Terror. Yo con 14 años estaba allí. Mi padre fue uno de los productores de del primer Túnel del Terror de toda Europa, que fue en la Casa de Campo. ¿Qué me dice? Sí. Yo no he pasado más miedo que ahí. Eso fue en 1989, fíjate. Era un caserío dentro del parque de atracciones, ¿sí? Que pues me vendían cerveza, vino, tal, y había carne y quesos, una cosa más bien tirando hacia el País Vasco, ¿no? ¿Sí? Esa típica comida de allí, ¿sí? Y cerró por lo que sea y alguien vino con la idea, una productora que se llamaba Monster Monster, directamente propusieron eso. Y mi padre, que en aquella época trabajaba en el Parque de Atracciones de Madrid, introdujo con ellos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Esa estaba genial. Yo no he pasado más miedo que ahí. Yo ahí pasé mucho miedo una vez. Te diré que fue la primera de Europa. ¿Sí? Venía con una idea de Estados Unidos, de una productora esta, Monster Monster, que ellos realizaban cosas para Universal en aquella época en el cine y tal. Y estos fueron los que lo implantaron. Y esos son los creadores principales de este tipo de pasajes del terror, ¿no? Qué maravilla. Y fue en el 1989. Fíjate. Fabuloso. Alfredo, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Si quieres apuntar algo más, pues nada, en la que cámara. Sepan que estamos del 27 al 31 de octubre. ¡Ay! ¿Dónde? ¿En Sanadú? Que en no hemos Sanadú. Dicho dónde. Iba a decirlo ahora. Ah, estamos vale. instalados, estaremos instalados a partir del día 24 que empezamos a montar en el Sanadú, Art y Eventos. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, gracias, que sea todo un éxito y ya nos contarán cuando venga la próxima vez. Gracias. Volveremos. Bueno, hacemos una pausa. Vamos a entrar ahora en tiempo de tertulia. Nosotros estamos hablando ahora de un terror, pero vamos a hablar de otro completamente distinto. La realidad supera la ficción, hay una guerra, ya lo saben, hay miles de judíos muertos, hay miles de palestinos muertos, hay miles de seres humanos muertos. Vamos a hablar de eso dentro de un momentito. Y demás cosas que tienen que ver con la política local, por supuesto. Hasta ahora.